El rally tuvo como escenario las carreteras de la cumbre Gran Canaria. Con temperaturas menos rigurosas que las dos primeras secciones, José Mari Ponce y Antonio Sarmiento iban adquiriendo aún más ventaja, superando ya la barrera del minuto respecto a este hombre, Carlos Alonso Lamberti, que sin problemas en la segunda posición aguardaba posibles acontecimientos favorables, dado el potencial mecánico de uno y otro coche. Asegurada la tercera plaza y ante la imposibilidad de superar a los anteriores, José Luis Rivero conservó su montura en el ánimo de sumar el mayor número de puntos posibles en los diferentes frentes en los que lucha, al igual que su paisano Fernando Capdevila, que empleó la misma táctica ante las inmediatas e importantes citas que le aguardan. A Raúl pareció dársela mejor el trazado cumbrero que el sureño. Sexto de la general y tercero de grupo N, Sergio Marrero mantuvo su soplillo en el nivel de sus posibilidades, dada la envergadura de las otras dos mecánicas. Subsanado parcialmente el problema del parabrisas, KB demostró que no vino de vacaciones y luchó en todo momento para estar lo más alto posible en la tabla clasificatoria. Así también lo hizo Paco Naranjo, observando la octava plaza de la general ante el acoso de Javier León. La sesión del rally se celebraron entrada y a la noche. Dentro del trofeo Monomarcas, Álvaro Alonso y Juan Payero fueron los ganadores del trofeo Opel. Decimotercero de la general, Nicasio Montes de Oca, Juan Arencibia, se adjudicaron la Copa Fiat. Manuel Padrón logró su objetivo inicial de finalizar esta histórica prueba. Fue en la décima posición. Manuel Acosta logró una vez más inscribir su nombre entre los finalistas de este rally. Con esta son 13 las ocasiones en que lo ha logrado. Javier León hizo honor a su sponsor y se comportó como un caballero. Concluyó el rally en la octava posición de la general, finalizando de este modo su racha de abandono. Paco Naranjo, Diego Arencibia entraron en la séptima plaza de la general y cuarto de grupo N. El británico Terry Kevy, después de superar muchas adversidades, logró finalizar en la tercera posición del grupo N. Quinto de la general, Sergio Marrero, Manuel Díaz, clasificaron su soplillo en la segunda posición del grupo N ante la retirada de Raúl. Fue el último piloto en retirarse como consecuencia de la presencia de varias piedras en medio de la calzada cuando se disputaba el último tramo cronometrado del rally, que posteriormente fue suspendido. Cuarto de la general y primero de grupo N, Copy Capdevila se limitó a conservar neumáticos y mecánica durante esta parte final del rally, cara a su participación en el rally de Madeira. José Luis Rivero, Juan Cruz, fue el primer equipo tinerfeño clasificado y tercero de la general en el transcurso de una gran carrera. Una vez superados los problemas físicos y mecánicos, Lamberti y Marín lograron llevar el Opel Manta 400 a la segunda posición de la general y primero de grupo B. El equipo formado por José Mari Ponce y Antonio Sarmiento inscribieron su nombre por vez primera en el palmaré de esta prueba, después de conseguir la victoria en el Maspalomas, que confirmó una vez más su carácter de gran dureza. En menos cuarto de la noche, José Mari Ponce y Antonio Sarmiento subieron a la rampa de llegada como ganadores de esta decimoquinta edición del Rally Internacional de Maspalomas. Tras ellos, fueron entrando uno a uno el resto de equipos hasta un total de 28. Fue en la recién inaugurada Plaza de Maspalomas donde una multitud aguardó paciente la entrada de sus favoritos. Los pilotos se saludan y felicitan e intercambian las últimas impresiones de lo que le ha acontecido a lo largo de la jornada. Es el descanso merecido de los vehículos después de haber recorrido un total de 420 kilómetros bajo los efectos de temperaturas extremadamente altas. Hace una semana en el Islas Canarias conoció el camino de la retirada. Hoy, en uno de los rallies más duros y donde más abandonos ha cosechado, José Mari Ponce ha logrado la victoria. ¿Suerte o táctica? No, suerte, porque evidentemente los otros equipos no han corrido con la misma. En este momento nosotros hemos cuidado bastante más el material después de Islas Canarias. Siempre que abandonas en uno, pues siempre te preocupa. No más porque los mecánicos se desviven por mantenerlo al día, pero desde luego se revisó concienzudamente y ahí está la muestra. Un rally tan duro como este no ha podido con nadie. A pesar de no salir en unas condiciones físicas favorables de cara a llevar a cabo todo un rally, Carlos Alonso Lamberti ha conseguido la segunda plaza en uno, sin duda, de los rallies más duros que se ha desarrollado a lo largo de esta temporada, sobre todo por las condiciones climatológicas. Lamberti, ¿al final satisfecho? Bueno, al final no hemos podido ganar y hemos quedado segundos. Ha sido una gran victoria de José Mari, que ha hecho una gran carrera. Y bueno, satisfecho porque no podíamos hacer otra cosa. En el primer tramo perdimos casi 40 segundos y ya no había nada que hacer porque
el nivel de José Mari es muy alto y con esa diferencia es imposible amortizarla a lo largo de un rally como este, que el calor ha sido inmenso y ha sido muy difícil, ¿no? Primer tineceño clasificado, José Luis Rivero, confirmó una vez más encontrarse en uno de los mejores momentos de su carrera deportiva como piloto. Bueno, yo creo que sí, o sea, hemos tenido un buen año, hemos tenido un gran coche y hemos tenido suerte y no hemos roto en ningún rally de esta temporada. Coppi, líder del grupo N de principio a fin, ¿fue un rally cómodo? Bueno, relativamente cómodo porque de entrada salimos preocupados, con mucho calor, con pequeños problemas de temperatura, pero en todo momento marcamos la diferencia con el Ford Sierra, que es el hombre que me preocupaba, Raúl Santana, y le sacamos una ventaja cercana al minuto en la primera sección y luego nos permitió esto ir cómodo en la segunda. ¿Qué significa para Karen Ho París llegar a la meta de un rally que ha estado plagado de abandono? Pues estoy muy contenta, como podrás suponer, porque aparte de que ha sido un rally muy, muy duro, bastante duro la primera etapa, la segunda etapa, nada más empezar a artear, se me reventó los amortiguadores y he estado toda la segunda etapa sin amortiguadores y intentando llegar al final, vamos, despacio, pero llegando. Bueno, el rally yo creo que por su característica y su desarrollo, aparte de, como tú has dicho, ha demostrado una vez más que es el duro de los rallies canarios. Yo creo que no peligra su inclusión en el Campeonato de España, pero todo eso depende de la política que emplee la Federación Española para la próxima temporada. Rally Más Palomas, tres canarios lideran la Copa de España de Rally. José Mari Ponce con un total de 335 puntos, el tinerfeño José Luis Rivero en segunda posición con 263 y Carlos con 249 es tercero. Era precisamente este último el líder de esta Copa, pero el percance sufrido en Arteara le ha relegado hasta la tercera posición, a tan solo un punto de ventaja sobre su máximo rival, el vasco-francés Marc Echever. Así, y ante las perspectivas de la celebración del Rally Ciudad de Cristal del próximo fin de semana, tendrá que apurar la puesta a punto de su altura, pues de lo contrario vería peligrar su gran oportunidad de adjudicársela. Quien sí que podrá hacerlo será José Luis Rivero, en el caso de contar con el apoyo necesario para llevar a cabo la aventura peninsular, ello también contando con que José Mari Ponce no participe en los rallies que restan de la Copa. Dentro del Campeonato Regional de Rallies, José Mari Ponce retorna nuevamente a la primera posición, al igual que en el Provincial de Las Palmas, donde es líder con 330 puntos y 245 respectivamente. Segundo en el regional es el tinerfeño José Luis Rivero, seguido de Fernando Capdevila a 20 puntos de diferencia. La cuarta y quinta posición la ocupan Carlos Alonso Lamberti y Álvaro Lamberti. Dentro del Provincial de Las Palmas, Carlos Alonso Lamberti ocupa la segunda posición con 230 puntos, seguido de Ramón Guerra y José Luis Rivero. Didn't I?
got to be loving. We've got to be loving.